que para marcar los botones. Para marcar los botones voy a venir, voy a marcar la línea de donde voy a marcar los botones. Cuando son rectos es más sencillo, voy a decirle que a 2 centímetros o 2.5, según lo que tenga configurado. Le digo OK, abajo también, porque es una línea recta. Profe, no, mi diseño es espectacular, entonces van a ser aquí en diagonal. Ah, bueno, entonces colóquelos en diagonal. Hacia donde vayan los botones, igual los tiene que colocar usted. Y vengo acá a la opción donde hemos trabajado el botón. Miren. Y aquí dice agregar varios botones. ¿Sí ven? Agregar varios botones. Hago clic para agregar varios botones, o si solo se dejan es agregar varias líneas. ¿Sí? Agregar varios botones, voy a ir. Listo, y dice, selecciono el primer punto del botón, yo le digo OK, selecciono el segundo punto, OK, y aquí voy a decirle, esta es la talla 10, a lo largo de la línea voy a marcar 8 botones, aquí le digo a lo largo de la línea cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, yo no quiero 8, quiero 10, quiero 10. Antes de la línea 0, después de la, en el primer punto, si quiero que venga el botón desde bien acá arriba, entonces le digo en el primer punto y mire que me lo marca aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y entonces en el último punto también, ah bueno, 12, no, pues imagínense, aquí ya uno tiene que mirar, ¿no? También, 8 botones para que sean 10, por ejemplo. Entonces vengo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordemos que es a lo largo de la línea, 8 botones. O si no quiero, en el último punto no quiero, no quiero botón. Porque pues tampoco en el ruedo no se coloca botón, se coloca abierto. ¿Listo? Entonces aquí le dije en el primer punto para que empiece desde bien acá y que en el último punto no. Y le dije 8 botones, eso quiere decir que salen 9. Los 8 que vienen distribuidos aquí y el que viene en el primer punto. ¿Listo? ¿Qué va a ser un corte? Aquí tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Es corte o es un dibujo? Un dibujo. Voy a decirle dibujo. Oh, no, profe, es que van a ser taches. Ah, van a ser un tache. Ah, bueno, entonces un taladro o perforación. Bueno, aquí lo que le digan allá en el corte, ¿cómo lo tienen que marcar? Si es manual lo marcan de una forma, si es láser lo marcan de otra, entonces si es máquina de corte lo marcan de otra, entonces hay que mirar, ¿no? Le dice dibujo, porque ¿qué sale? Te sale el dibujito donde dan los botones, como la indicación, ¿no? Y le digo que, y miren, ¡charán! Los botones. Chévere, ¿cierto? Esto para botones. Es muy sencillo.